Muy buenas, chavales, estamos aquí en este vídeo con el Playroom. Esperamos, voy a quitar esto de aquí y bajar el sonido del mando para que no moleste mucho. Y bueno, lo he puesto a Jeboy Games, va a ser una especie de programa que voy a hacer a partir de ahora. Y lo más probable es que lo haga o con The Playroom, como estáis viendo ahora, lo haré a partir de aquí, para que me vengáis la cámara, para que veáis los comentarios. O si no lo hago por aquí, seguramente lo haga por Hangouts de YouTube. En principio lo haré yo solo, con el paso del tiempo, con la gente que se anime a participar, pues bueno, y seguramente iré contando con más gente en depende de qué programas, para que hablen con nosotros, para que comenten noticias, para hablar de cosas importantes o interesantes del mundo de los videojuegos. En principio, yo elegiré una serie de... no sé dónde mira, porque no sé dónde está la cámara. Miro para allá porque me ve a mí, pero la cámara la tengo ahí. En principio yo elegiré una serie de preguntas, bueno, de preguntas no, perdón, de noticias, de lo que es toda la semana, que yo considere interesantes dentro del mundo de los videojuegos, de todas las plataformas, o sea, me da igual Play 4, Play 3, Vita, Nintendo, Microsoft, lo que sea, noticias que yo considere importantes, de juegos interesantes, cosas que hayan pasado dentro del mundillo. Las comentaremos aquí entre todos. La idea es que yo esto lo voy a hacer en directo, con lo cual vosotros podéis participar en directo y al mismo tiempo luego se va a subir al canal, con lo cual la gente que no lo haya podido ver en directo o que todavía no esté al tanto de esto, lo pueda ver luego desde el canal de YouTube y también comentar. En principio lo voy a dejar así para que veáis abajo en la barrita gris los comentarios que vaya dejando la gente en Twitch. Entonces supongo que en los primeros días, los primeros programas no habrá nadie, seguramente, pero bueno. Así la gente que ponga cosas por ahí pues lo podéis ver. Seguramente luego se llenará de trolls, esto es como todo. Pero bueno, básicamente es un programa que quiero hacer. No sé si lo haré sí todas las semanas, pero en principio se va a hacer semanalmente. Se subirá los domingos. El horario supongo que será el de siempre, de las 2:30. Con lo cual, lo que no sé si lo grabaré los propios domingos o lo grabaré el sábado, por ejemplo, como estoy haciendo ahora. Este lo estoy grabando un sábado por la tarde noche, pero bueno, en cuanto tenga el horario establecido lo empezaré a decir por Twitter, YouTube y demás, para dejar un horario fijo de grabación, para que si todos sepáis que ese día va a haber grabación en directo del programa, para que podáis entrar, podáis participar, dejar vuestros comentarios, preguntas, simplemente participar, lo que queráis. Y bueno, pues aquí simplemente pues estoy probando un poquito el Playroom para que veáis aquí las chorradillas que tiene. Esto es como si estuviéramos dentro del mando. Igual aquí podemos tirar bichos. Y al final nos sale un Sackboy. El Sackboy este lo han puesto nuevo, por cierto, porque antes solo salía un pato. Me parece que lo han actualizado hace un par de días en la aplicación esta. Ya sale también un pato y un Sackboy, un patito de goma. ¿Y qué más comentaros? Pues no sé. El programa va a estar dividido en varias secciones, supongo. Seguramente con el paso del tiempo pues iré cambiando ciertas cosillas, obviamente. Vamos a ver cómo cambio esto aquí. Menú principal. Seguramente con el paso del tiempo iremos cambiando secciones, el formato quizá, no lo sé. Pero la idea es elegir... Vamos a ver esto. Wacko Nasobi, chico de mando. Ni robot ninja, bueno, voy a dejar esto porque los demás hacen mucho ruido y os quiero hablar y no quiero. Quiero que me escuchéis bien. Que por cierto, podemos utilizar la PS Vita y los teléfonos móviles para hacer de segunda pantalla y tirar cosas ahí a la pantalla que pongamos. Ahora la voy a utilizar un momento para que la veáis. Lo que os comentaba, el programa estará dividido en varias secciones. Voy a dejar esto por aquí. En varias secciones, sobre todo vamos a empezar hablando con las noticias, seguramente. Yo cogeré una serie de noticias, las comentaré yo con vosotros y demás. Luego seguramente hagamos una especie de pregunta semanal que yo considere interesante, para que vosotros me deis vuestra opinión en los comentarios y demás. Quizá también meta algo de gameplay entre medias de algún juego de Play 4 al hacerlo desde aquí. Eso ya no lo sé, pero vamos, en principio, segurísimo, todo el tema de noticias, de tratarlas aquí, de dar mi opinión y demás, eso es segurísimo, eso, no, eso tenerlo en cuenta. Y seguramente también lo del final de la pregunta semanal, para que también vosotros participéis a lo largo de la semana. Vamos a ver si puedo conectar esto, enlace PS4, directamente,
porque podemos utilizarlo como de segunda pantalla, como de segunda pantalla, y podemos hacer como dibujitos y chorradillas y tirarlas. Hacemos así y las tiramos directamente a la pantalla. A ver si me deja conectado a la app adicional PS Vita. Vale, lo que pasa es que todavía se me ve en blanco. Vale, mira, como veis aquí, me sale como una especie de aplicación, como si fuera, me sale como una cuadrícula de estas, una cuadrilla, como se llama, una puta mierda. Y yo desde aquí, pues por ejemplo, pongo, yo qué sé, pongo un fondo blanco y pongo, vamos a ver, ¿cómo se hacía esto? Fondo blanco y lapicero negro, por ejemplo, hola, simplemente para que lo veáis. Hola, ahora yo le doy a OK, hago así. Hola. Y se es como una especie de almohadilla ahí que podemos hacer el chorra con ella y demás. Una tontería, no sé. Luego también podemos poner objetos, tengo aquí como pelotitas. ¿Dónde es la pelota ahí? Para que jueguen los chavales. La chabulería ahí. ¿Qué más? Son como pelotas, en realidad solo pelotas. Luego sí, podemos hacer dibujos. Si no utilizamos ningún fondo de color, podemos hacer un dibujo. Por ejemplo, de color rosa. Bueno, de color rosa, mira, el típico corazoncito. O el corazón que parece otra cosa, pero bueno. Lo rellenamos, le damos a OK y lo mando. ¡Ah, qué bonito! El corazoncito. Y básicamente eso, chavales. No os voy a enseñar los otros juegos de... Seguramente ya hago un vídeo aparte solo con el de Playroom, en plan gameplay así un poco random, para que veáis todos los minijuegos que tiene y tal. Porque como ahora no me voy a poner a entrar a todo, la verdad. Vamos a quitar esto. Estamos apretados. Limpiamos esto un poquito de toda la mierda. Seguramente hago un vídeo aparte solo del Playroom con los minijuegos que tiene y demás. Ahora simplemente era para hacer este capítulo piloto, le he puesto 000 como primer capítulo, en realidad el capítulo piloto, del programa piloto de Ajeboy Games, que el que no sepa lo que es Ajeboy, pues que lo busque, cualquiera que sea un poquito así, que tenga ya una edad parecida a la mía, un poquito más mayor, seguro que sabe a lo que se refiere Ajeboy. Y básicamente eso, hoy es simplemente hacer el chorrillo aquí, hoy no tengo nada preparado la verdad. No sé qué noticias hemos tenido importantes. Por ejemplo, ha salido la de Metal Gear de Ground Zeroes, que los DLCs. Sé que el de Xbox va a salir en Play 4. No, supongo que también el de Play 4 saldrá en Xbox. No, eso no lo sé, pero sé que seguro que el que va a salir el Yamais Bus, creo que se llama, que es con Raiden, que en principio era exclusivo de Xbox One y 360, va a salir también en Play 3 y Play 4. Con lo cual seguramente también el que sea de Javi, de Play 4 y Play 3, saldrán en las consolas de Microsoft seguramente. Era una cosa que más o menos se veía venir desde el principio, y en principio se supone que van a ser gratuitos, con lo cual, por mí encantado, todo lo que sea gratis, que me lo den. Lo que no se sabe todavía, o por lo menos yo no lo sé, es la fecha en la que lo lanzarán. ¿Qué más noticias hemos tenido? No sé, la verdad. Esta semana no he estado muy atento del tema de noticias. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer por aquí? Son chorradas absurdas esto. Es que no, ni lo voy a poner. No sé qué más noticias hemos tenido, la verdad. Tengo por aquí esto puesto, pero no sé. Just Cause 3, que podría llegar. Bueno, es que también el tema de las noticias tendría que tener un cuidado. Con el podría, el quizás, el su puta madre, al final. Siempre son todos un poco. Siempre es todo un poco de especulaciones. Entonces tampoco quiero traer esas noticias típicas, porque la verdad es que no es tontería hablar de eso. De hablar de algo que podría. No. Yo quiero traer noticias que sean consistentes y de las que se pueda debatir. Ah, por ejemplo, mira, ahora que estoy viendo esto, ha salido el tráiler de Mad Max, de ese Mad Max que salió, se presentó, bueno, salió una especie de teaser trailer en la E3 pasada, y parece ser que al final será un juego de carreras, de conducción, quizá rollo Need for Speed, parece, que podemos modificar los
los coches y demás. Sale todo en un desierto, no sé, no sabemos luego si habrá variedad de escenarios, aunque Mad Max sabemos todos dónde está basado, con lo cual tampoco creo que haya mucha variedad. Y es un poco una cosa que a mí me deja un poquito frío, la verdad, porque tampoco yo esperaba gran cosa de Mad Max, realmente no esperaba nada de ese juego. De hecho, cuando lo anunciaron me quedé un poco, what the fuck. Pero bueno, al final es un juego de carrera, yo creo que se va a quedar. Y además es que no, solo ha salido eso, un par de secuencias que salen ahí gente. Pero en principio va a ser solo de coches. Con lo cual, no sé, se va a quedar un poquito descafeinado, yo creo, en mi opinión. Y tampoco es que pinte muy bien gráficamente. No sé si. Creo que también sale en Play 3 y Play 4. Por lo menos en el vídeo aparece Play 3 y Play 4. No sé si luego también saldrá en consolas de Microsoft. Pero con lo cual ya estamos hablando de un juego que también está pensado para consolas anteriores. Con lo cual es un juego 100% nueva generación. Y los gráficos realmente, si lo veis, el vídeo se nota bastante porque no son nada del otro mundo. O sea. Y más cuando estamos en un escenario de como un desierto, o sea, ahí tenemos muy poco que ver realmente a nivel técnico. Cuando es todo igual, es un poco feo, la verdad. ¿Qué más noticias tenemos por aquí? Vamos a ver, que estoy mirando aquí un poquito por encima, a ver si os puedo comentar algo. Ah, Retro Madrid, estoy viendo por aquí Retro Madrid, que me han comentado gente que tengo conocida allí en Retro Madrid, que está participando, digamos, en el tema de los stands y tal. Parece que ha habido movidas ahí con el tema de las entradas y del aforo, que a última hora parece ser que han llegado allí la gente de arriba, la gente de fuera de lo que es Retro Madrid, la gente que lleva el matadero y tal, y les han quitado un buen trozo de superficie donde la gente iba a poder estar. Y al final han tenido que, obligatoriamente, ellos mismos, la gente que se lleva a Retro Madrid, recortar entradas. Entonces mucha gente se ha quedado sin entrar finalmente. Con lo cual es una putada, hay que estar ahí atentos de esos. Les han hecho una buena faena a los organizadores de Retro Madrid. Esto es como si tú tienes montado una cosa. Es como si llegas a la final de Champions y llegan a última hora antes del partido y dicen, pues ahora la mitad del aforo no se puede entrar porque el estadio no se puede, porque están mal los asientos, yo qué sé. Pues algo así es lo que ha pasado en Retro Madrid. Me quiero enterar bien de todas maneras porque como esto está pasando ahora y me lo han dicho por móvil, no sé hasta qué punto es cierto o no, o realmente qué es lo que ha pasado, si simplemente han llegado porque sí, que sería muy feo. Madre mía, están aquí haciendo obras y están con el puto taladro, vaya tela. ¿Qué veo por aquí también? Mario Kart 8. El marketing de Mario Kart 8 no se tendrá tras el estreno. Bueno, vamos a ver. Eso vamos a verlo porque Wii U está funcionando muy mal. Y una de las cosas que está haciendo bastante mal es el tema del marketing con sus juegos. A la hora de promocionarlos, anunciarlos y tal. Y parece ser que con Mario Kart, que es una de sus sagas insignias de siempre. Y desde Wii, pues Wii dio un salto, no sé si vendió más de 30 millones de copias Mario Kart en Wii. Y saben que es su oportunidad para intentar hacer algo con Wii U para que les pegue. Y dicen, bueno, aparentemente según esto dicen que van a darle mucho apoyo después del lanzamiento. Vamos a ver si es verdad, porque lo que está pasando con los juegos de Wii también va relacionado con el tema de que tienen un número concreto de consolas. Entonces sacan juegos, Super Mario 3D World, vende muy rápido y de repente para. ¿Por qué? Yo creo que es muy sencillo, o sea, las consolas que tiene son pocas. No sé, no voy a decir el número porque no me acuerdo exactamente qué era. Pero claro, la gente que tiene una Wii U sacan un juego de los potentes, por decirlo así. Venden muchísimos de golpe, pero claro, cuando llega a ese tope de donde están las ventas de consolas, ya no sigue más porque ya no hay más gente que tenga la consola. Entonces, Mario Kart puede ser uno de esos juegos que, aparte de juegos, venda consolas, porque además creo que está confirmado ya el pack. Lo que no se sabe todavía es el precio que tendrá el pack de Wii U y Mario Kart 8. Con lo cual, para mucha gente, a mí, yo me gustaría pillarme Wii U en un futuro, pero de momento es que no tengo juegos que realmente me llamen la atención para esa consola, porque Super Mario 3D World sé que me lo compraría en un futuro más adelante, pero de primeras para comprarme esa consola no lo quiero, sinceramente, y no porque no me guste. ¿Qué más? Mario Kart me gustaría, o sea, me gusta, pero no, tampoco me compraría la consola solo por ese. Sin embargo, Super Smash Bros., que es este juego de lucha, sí me haría comprarme una Wii U. El tema es que para mí personalmente todavía la veo cara para lo que de momento está ofreciendo. Yo no digo que la bajen de precio tampoco, porque sería un poco feo. Tampoco lleva tanto tiempo la consola como para que la bajen tantas veces seguidas de precio.
Pero yo de momento me la esperaba porque no me llama la atención. O sea, yo me compraba de hecho Play 4 porque sé que de aquí a un tiempo me va a dar una serie de juegos que sé que me van a gustar, como pueden ser la gente de Naughty Dog, Santa Mónica Studios. Sé que son gente que me van a dar juegos que me van a gustar. Entonces yo por eso cogí Play 4 antes, aunque todavía no haya muchos juegos, pero bueno, así ya la tengo, que es cuando la, que es cuando la he podido comprar. Y un poquito más que decir ya, chavales. Vamos a ver si veo alguna cosilla más antes de cortar. El tema de la duración de los programas estos va a ser muy... va a ser, seguramente sea muy random, ¿vale? Porque igual me apetece a mí hacer más, igual lo hago pero no... no sé, igual luego me enrollo hablando, igual en otras no hay tanto que hablar, no lo sé. Entonces la duración no va a estar definida. Seguramente siempre la media hora rondará la media hora por ahí. Seguramente entre media hora y una hora. No creo que pase más de una hora, no creo. Porque estoy solo yo hablando y entonces es tontería. A no ser que ya empiece a participar la gente y demás. Entonces nos quedaremos más tiempo por aquí. Entre media hora y una hora yo creo que va a estar bien, por lo menos de inicio. Porque media hora se me va a ir sí o sí. Entre que os hablo de... entre que me presento, entre que os hablo de las noticias, que las comentamos, que alguno pone un comentario, lo que sea. La media hora se alcanza rápido. Y media hora, una hora. Entonces no va a estar... no va a estar definido una hora y que diga, uff, una hora, se acabó. No, media hora no. Lo que salga. Vamos a ver si veo alguna noticia más antes de irnos. Que son... no las tengo preparadas, ya os lo digo, porque si las tuviera preparadas directamente iba al saco. Madrid Games Week, del 16 al 19 de octubre, está confirmado ya. Bueno, está confirmado hace unos días ya. Ahora parece ser que lo que han dicho, me parece que lo estoy viendo ayer, lo que ha salido ya la nueva web, donde podemos ver, ir viendo ya cosillas de lo que podemos esperar. Me parece que ya están varias compañías confirmadas. Me parece que eran Namco Bandai, siempre de las primeras en confirmar, porque aquí en España tiene mucha tirada con el tema de animes, mangas y muñecos, juguetes y videojuegos. Tienen muchísimo Namco Bandai. De hecho, creo recordar que Namco Bandai a día de hoy, que bueno, que ahora es Bandai Namco. Bandai Namco a día de hoy es la empresa de videojuegos más grande de todo el mundo. Porque claro, tenéis que tener en cuenta que no solo abarca videojuegos, sino que abarca juguetería, animes, mangas, o sea, un montón de cosas. Y eso, bueno, lo que se está comentando, las compañías que están ya confirmadas para el Games Week son Bandai Namco, que como bueno, han cambiado hace poco el orden. Bandai Namco, Electronic Arts, que siempre está ahí también la primera. Ubisoft no ha dicho nada, pero va a estar seguro. Y luego ya pues Sony, Microsoft y Nintendo. De momento esas cinco compañías que son ahora mismo son las más grandes realmente. Ubisoft no está confirmada, pero vamos, va a estar ahí, que son las 5 o 6 más grandes del sector de los videojuegos a día de hoy. Están ya confirmadas, con lo cual podemos estar más o menos tranquilos. Y luego ya pues con el paso del tiempo irán saliendo todas las compañías más pequeñitas para apuntarse allá a la Games Week. El año pasado tuvimos... uy, qué tiro el mando. El año pasado tuvimos Oculus Rift, que yo lo pude probar. A mí tampoco me llegó a convencer mucho, pero bueno. Tuvimos Oculus Rift, con lo cual, dependiendo de lo que pase este año en el E3 y cómo avance la cosa, pues, es probable que tengamos aquí en la Games Week el Project Morpheus de Sony. Esos cascos, pues como el Oculus Rift, pero de Sony. Que además tiene todo mejorado. Oculus Rift, ya sabéis la movida que tuvo con Facebook. Al final llegó allí y dijo, toma 2.000 millones, y lo compró. Uf, la gente que participó en el Kickstarter, una putada, la verdad. A mí me habría jodido mucho. Y ese Project Morpheus que puede estar en la Madrid Games Week, así que tenemos que estar atentos. También del E3, obviamente. En E3 se presentarán muchísimas cosas de todas las consolas, ¿eh? Yo estoy segurísimo. O sea, Nintendo es una de las que ahí tiene que dar un golpe ya. O sea, ya tiene que sacar un Zelda, tiene que sacar algo que digas, joder, quiero la Wii U. O sea, es tonta si no saca nada ahí. El año pasado, de hecho, no se presentó como principal, como de las conferencias principales. No hizo conferencia, o sea, estando como estaba Nintendo, bueno, y como sigue estando con Wii U, y no haces conferencia, tío, o sea, no puedes hacer eso. ¿Quién eres? O sea, vale, eres Nintendo, pero no te creas más que nadie. Porque no, es que no puedes, además, en la situación que estás. Hizo un Nintendo Direct aparte de todas las conferencias, que además era grabado, porque ni siquiera fue en directo, era grabado. Hizo un Nintendo Direct y sacó 3 o 4 juegos, que además eran juegos que ya se conocían. De hecho, uno de ellos era Mario Kart, que se sabía que iba a salir, Donkey Kong, Super Mario 3D World y poco más, no sacó nada más.
realmente nuevo. Un vídeo del XS, del que puede ser el Xenogears, bueno, esa secuela así un poco rara, no sé. Y este año yo creo que tanto Nintendo, por cómo se encuentra ahora mismo, tan, como Xbox y Play 4, por la falta de juegos que tienen, este año el E3 puede ser muy guapo. El año pasado fue el año de las consolas nuevas y tal, mucho hype tal, pero al final se quedó un poco descafinado con los juegos. Y yo creo que este año debería de ser el año fuerte en el tema de lo que es realmente lo que importa, que son los videojuegos, en las tres compañías, ¿eh? Ya hablo de Microsoft, de Sony y de Nintendo. Yo creo que, por ejemplo, Microsoft se está guardando muchísimo, o la gente que tiene un Xbox One debería de estar esperando eso, porque de cara al futuro, Xbox One realmente que tiene de Quantum Break y no tiene nada más, con lo cual yo creo que se debería de estar guardando mucho. Sony ya ha sacado varias cosillas, como el de Order, tiene el Drive Club que todavía no ha salido. The Last Guardian está rumoreándose que ya van a dar una fecha dentro de poco, y el E3 desde luego sería un buen sitio donde hacerlo. Y Nintendo es que no tiene. De Nintendo, aparte de Mario Bros, que sale en invierno. Bueno, Nintendo, hablo de Nintendo, pero hablo de Wii U, concretamente, hablo de sobremesa. En 3DS sale en agosto, si no me equivoco, el Mario Bros. Pero el de Wii U, que es la versión tocha, sale en diciembre. Simplemente será para vender más cosas de 3DS, pero bueno, que sale en diciembre al final, sale a final de año. Pero es que Nintendo, aparte de eso, no tiene más. O sea, Wii U tiene el X, que tampoco se sabe nada más. Y no sé, seguramente sacarán algún Mario o lo que sea, pero me prefiero algo que diga, hostia, algo nuevo y poquito más. Entonces yo tengo bastantes esperanzas en este E3. Además tenemos, lo que os comento, que tenemos que pensar que todo lo que salga en el E3 jugable, tenemos que ahí estar con el hype, porque luego pues, probablemente llega aquí a la Games Week en octubre, así que podemos estar un poco de suerte, dependiendo de lo que enseñen. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Ya no sabría qué más comentar. Mira, Ground Zeroes alcanza el millón de unidades distribuidas. Bueno, distribuidas que no son vendidas, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, también son buenos números, teniendo en cuenta lo que la gente se quejó, lo que ofrece el juego y demás. A mí me deja satisfecho, soy un fan de la saga, pero al final está vendiendo bien, teniendo en cuenta todo eso que la gente se quejaba. A la gente es que le gusta mucho quejarse, y luego son los primeros que van a comprarse todo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver si encuentro una última noticia así interesante. A ver. Ah, por cierto, el miércoles, esto se me olvidó decirlo, el miércoles, esto sí es importante, miércoles día 30, creo que es justo día 30 de abril, sale la actualización 1.7 de Play 4, que trae lo de el editor de vídeo, desactivar el HDCP, y para la gente que no tenga un splitter y quiera capturar con Play 4, lo podrá capturar con HDMI. ¿Qué más traía? Traía, me parece, una especie de opción al retransmitir de esta óptima, baja, no sé qué, y una de ellas es a 720p, que ahora mismo no se puede hacer, creo que se pone directamente solo. Y no sé si venía alguna cosa más, pero sobre todo eso. Ah, bueno, sí, claro. Ahora podemos, todo lo que grabemos en vídeo desde la Play 4, que además se va a aumentar el tiempo de duración de las grabaciones. No sé si va a tener, creo que ahora el límite creo que son 15 minutos, si no me equivoco. No sé si se va a pasar a media hora o algo así, o simplemente va a ser ilimitado, dependiendo de lo que tengas, eso ya no lo sé. Yo supongo que tendrá un límite. Aparte de eso, vamos a tener la opción de pasar nuestros archivos guardados, capturas, vídeos, a un USB, a nuestro disco duro externo, a un pendrive o lo que sea, para luego pasarlo a nuestro ordenador y de ahí pues guardarlo, hacer nuestros vídeos que queramos ya bien desde nuestro PC, con nuestro Premiere, nuestro Sony Vegas, lo que sea. Entonces, para la gente, yo conozco gente que le va a venir de lujo, porque gente que no tiene captura ahora, pues ya va a tener ahí, aparte de tener el editor de vídeo, que han salido vídeos, y yo creo que para ser de una consola está bastante completo, la verdad. O sea, se puede hacer transiciones, títulos, añadir, creo, música incluso de la galería de Music Unlimited. Aparte ya de eso, luego tiene la opción de subirlo directamente desde la consola, con lo cual, gente que a lo mejor no tenga un PC muy tocho o que no quiera meterse realmente en mucho lío, lo puede hacer desde la consola. Y le va a quitar mucho tiempo, o sea, le va a ahorrar mucho tiempo.
sobre todo eso, que nos podemos pasar las cosas al USB. A mí, por ejemplo, me va a interesar las capturas de pantalla que hacemos en los juegos. No puedes hacer más de otra cosa que simplemente compartirlas en Twitter y ya está. Hay algunas capturas que simularía, no sé. Tienes una serie de capturas muy guapas que a lo mejor te molaría pasártelas al PC para luego utilizarlas, que se le pone de pantalla o para cualquier cosa, lo que sea. Pues eso, y los vídeos los vamos a poder pasar. Y luego hay rumores, pero eso todavía no se sabe. De hecho a mí me parece todavía un poco improbable de que podríamos usar nuestros MP3 ya en la consola. Yo creo que de momento eso es bastante improbable, porque tal y como está hecha la Play 4 ahora mismo, está hecho para que el Music Unlimited sea de donde cojamos la música, para que nos obligue un poco a suscribirnos. Entonces yo creo que eso de momento lo veo improbable. Yo creo que a lo mejor más adelante salga una especie de aplicación a modo de reproductor o algo así, y entonces sí podemos meter nuestra música, pero yo creo que de momento eso simplemente es un rumor, que la gente tiene ganas, obviamente la gente tiene ganas de eso, pero me parece a mí que todavía no. Vamos a ver esto aquí, están todos expectantes aquí, como veis. Y bueno, luego comentaros ya de ahí terminando, vamos a quitar esto de aquí. Lo que os digo, cada día, en principio lo intentaré hacer siempre así, con la cámara, porque me gusta hacerlo más a la cámara. También tiene más gracia, no sé, tiene más aliciente, tenéis los comentarios abajo mientras os estoy hablando. Los días que no pueda hacerlo así, o que no me apetezca simplemente, por lo que sea, lo haré por Hangouts, que al fin y al cabo más o menos es lo mismo, simplemente que se hace, en vez de hacerse por Twitch directamente en directo, se haría directamente desde mi canal en directo, con lo cual eso lo avisaría antes. O sea, cuando haya programa diría, se va a hacer hoy por Twitch, hoy se va a hacer por YouTube. Lo bueno que tiene es que al hacerlo y acabar se sube directamente, pero bueno, se pierde todo el tema de la imagen. Si quiero hacer un gameplay ahora de repente yo me puedo meter aquí al FIFA, por ejemplo, y jugar mientras os sigo comentando, en plan 5 minutillos a lo mejor dentro del programa, no lo sé, chorradas así. Eso dentro de YouTube ahora mismo tampoco me corta mucho, porque yo no tengo tampoco para hacer gran cosa en PC, y tendría que hacerlo por Hangouts, no puedo hacerlo de otra manera, es imposible. O sea, como lo intento hacer de otra manera, mi portátil revienta ya y sale volando por la ventana. Así que nada más, pero en principio siempre será, si no aquí, en Hangouts. Mi idea es siempre hacer lo que pueda allí, siempre, 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 siempre. Porque además también la gente lo puede ver en directo desde la propia consola. Y nada más que comentaros, chicos, acordaros eso, a Jeboy Games, el nuevo programa del canal, será semanal. En principio intentaré que se suban los domingos a las 2:30, eso tenerlo en cuenta, domingos a las 2:30. También los domingos tenemos recomendación semanal, con lo cual no sé si lo que haré será subir las dos cosas a la vez. No sé si iré turnando semana uno, semana otro, eso no lo sé ya, eso ya lo veré. O si subiría, por ejemplo, recomendación semanal a una hora y HBO Games a otra hora, no lo sé, eso ya lo veré. Porque todas las semanas tampoco hago recomendación, con lo cual es un poco tontería. Así que nada más, chicos, os voy a dejar aquí ya. Con los bichillos estos los vamos a recoger. Y bueno, pues hagamos este programa piloto, donde tendremos a partir de ahora ya noticias, preguntas, debates, si la gente se anima a participar. Dejad vuestro like, vuestros comentarios, sobre todo me interesan vuestros comentarios en este vídeo, de lo que pensáis, lo que os dejaréis vosotros. Suscribiros si no lo estáis, y si queréis formar parte de este Jeboy Games, y nos vemos en la próxima. Adiós.